cuando se acabe la clase nos puedes poner ese jueguito del perrito que los pusiste ayer. Sí. Saquen su libro de Gilberto, el libro de Gilberto Duarte. Saquen su libro de Gilberto Duarte. Aquí estamos. ¿En cuál página? Página 200. Página 200. Página 200 es 200. Pero así es. 200. Obviamente yo las he. Obviamente yo también. Oigan, lo que estaban escribiendo en su cuaderno de español, así lo vamos a dejar. Ok, mañana vamos a continuar. Solo escribieron una página, el título de la biblioteca, personajes. En la página 200. Página 200. Okay. ¿En cuál página era? En la página 200. 200. Ah, página 200. Oh, yo creo que ya me la pasé. Vamos a ver, vamos a dejar. No lo encuentro, yo creo que ya me la pasé yo también. No, yo ya me la encontré. Oye, tú Violeta. Te tienes que ir a como hasta el último y tienes que pasarte unas hojitas. Déjame ver. ¿Cuándo? Hasta el último y donde sale como una bailarina bailando así. Anda, mira, se pasa la otra página y te sale ya la página. Sí. Más que vete hasta la última. Ok, yo creo que fecha corta. Sí. Vamos a contestar estas multiplicaciones. Página 200 del libro Gilberto Duarte, ¿eh? Miss, es hasta el último, ¿verdad, Miss? Parece como casi hasta el último. Hoy estamos a 2 de junio del 2021. Son unas multiplicaciones hasta el final. Es que tiene que ser poquito más para frente. Tiene que ser poquito más para frente. Una bailarina que no es así. Ya la viste. Ya lo vamos a hacer. Okay. Recuerden. ¿Ya todos están en esa página? Solo vamos a recordar un poquito de algo. El signo por. Vamos a recordar un poquito el signo por. Ya van. El signo se lee por o veces. Este signo se lee por o veces. Recuerden eso. Este signo se lee por o veces. Y la acción que realiza este signo es por o veces. Y la acción que realiza es juntar y contar cantidades iguales de forma y rápida. Juntar y contar cantidades iguales de forma rápida. Como un ejemplo. 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 12. Aquí escribimos 4 veces el 3, que es 12. Para yo no escribir toda esta suma, nomás escribo 3 por 4 y me da 12. O 4 por 3 me da 12. ¿Ok? 3 por 4 y 4 por 3 nos da 12. Oye, Miss. Mande. ¿Cómo? Como en un libro que hicimos algo donde es eso de, ¿cómo se llama? De forma rápida,
Eso, hicimos una de esas y lo hicimos tan rápido. Así es. Entonces, vamos a contestar la página 200. Esa no creo que ya te complete la caja. ¿Te podría contar cuántas piezas tengo? Y hablar con Jenny para que te las deje a precio de caja. ¿Cómo ves? ¿Qué fue eso? Parece un asario eso. No, parece como que están viendo la tele o algo. Parece las noticias. Es que es un audio seguro de WhatsApp, es un audio así como de que... Okay. No, parece como que alguien está haciendo la... Entonces, página 200. Página 200, vamos a empezar a contestar las... Ya quiero ya no trabajar. Ahí está. Vamos a empezar la... Sí, yo tengo mucho calor, pues estoy sudando. Surrando. No, porque tengo unas de flex. Yo dije estoy sudando. Antes de ir sudando. Empiezo con Renata. A ver, Renata. 6 por 2. 6 por 2. 6 veces el 2. 6 más 6, ¿cuánto te da? La fecha. La fecha. Mi 6 más qué? 6 más 6, ¿cuánto te da? O sea, 6 por 2, 6 veces el 2. 2. ¿Cuánto? 2. 12, perfecto. 6 más 6 nos da 12. Ponemos el 2 y agrupamos el 1. Ahora, Renata. 6 por 4, ¿cuánto te da? 6 veces el 4. 6 por 4. O 4 por 6. Recuerden que ahí tienen la tabla del 6. ¿La tabla de qué? ¿Del 6? A ver, aquí tenemos que identificar. Oye, Miss. 6 por 1 es igual. Oye, Miss, ahorita me puedes preguntar a mí. 6 por 2. Doce. 6 por 3. 18. 6 por 0 es 0, ¿no, Miss? Ay, ajá, sí. Todo número multiplicado por 0 nos da 0. 6 por 4, Renata, 24. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. Más 1 que tenías agrupado, Renata, 24 más 1, ¿cuánto es? Ay. 25. Ay, ya se volvió a ponerlo con mi mano otra vez. Oye, mijo, ahorita me dices a mí. Sí. 25, ya se puso loco mi mouse. Ok, 25, perfecto. Y aquí escribimos el 25. Les voy a escribir aquí un ladito la tabla del 4 para ir pudiendo hacer la multiplicación. Para que la puedan ir haciendo. 4 por 1. 4. 4 por 2. Mis, pero me puedes decir a mí, yo quiero hacerlo solito. Ya te voy a preguntar. Número 252. Oye, Miss, pregúntame a mí. Ahí voy.
Ni, no sé, pero estás poniendo puros cuatros. Porque es la tabla del 4. Y luego vas a poner la tabla del 5, ¿no? El 3, porque aquí no van las pie, las del 3. Cuatro por diez. Ahí les escribí la tabla del 4. Es la tabla de multiplicar del 4 para poder contestar. Para poder contestar las multiplicaciones. A ver, Geraldine, voy contigo, Geraldine. ¡Ay, se borró! ¡Ay, se borró todo! Ahí va otra vez. A ver, vamos a repasarla. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. Oye, Luis, es de quitar o es de poner. Es la de por, no es de quitar ni de poner, es multiplicación, que es diferente, acuérdense. 4 por 7, 28. Es de forma rápida. Así es. Es de forma rápida. Mira, Luis, pusiste 80. 4 por 9, 36. Y 4 por 10. 40, ahí está. Y luego que ahorita se borra otra vez, ¿no, Miss? No, mire, ya, ahí está. Ahí está la tabla del 4. Porque la vamos a necesitar para contestar las, esas multiplicaciones. A ver, Geraldine, voy contigo. Geraldine, ¿por dónde tengo que empezar a multiplicar? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Ok, Geraldine. 4 por 3, ¿cuánto es? Fíjate aquí en la tabla. 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3. 4. Aquí está, Geraldine, mira. 4 por 3, mira. 4 por 3, ¿cuánto es? 7. No, 4 por. Por 3 te da 12, mira. Acá está el resultado. 4 por 3, ¿cuánto es, Geraldine? Okay, 12. 12. Ponemos el 2 y agrupamos el 1. Ahora, Geraldine, vamos con las decenas. 4 por 5, ¿cuánto es? 4 por 5. 20. 4 por 5, 20. Perfecto. Más 1 que teníamos agrupado, 21. 21. Ahí está. Perfecto. Vamos con la siguiente. A ver, Demian, la siguiente, ¿por dónde empezamos? ¿Por las unidades o por las decenas, Demian? Unidades. 4 por 4, ¿cuánto es, Demian? 16. Aquí faltó el por. Empezamos por las unidades. 4 por 4, 16. Ponemos el 6 y agrupamos 1. 4 por 6, Demian, ¿cuánto es? 24. 24. Más 1 que teníamos agrupado. 25. 25, perfecto. Renata, voy contigo, Renata. Ah, no, ya te pregunté a ti, ya te pregunté. Violeta, voy contigo, Violeta. ¿Por dónde tengo que empezar a multiplicar? ¿Por las unidades o por las decenas, Violeta?
Por las unidades. Por las unidades. Empezamos a multiplicar por las unidades. 4 por 5, ¿cuánto es? 4 por 4. Ahí está, fíjate las tablas. Hola, Miss, no podía entrar porque fuimos al tapa. Y no llegó a tiempo y tardé. No hay problema, Carlos. No le encuentro un. A ver, espérame. ¡Ey! Está fácil. 4 por. Ahí está, Violeta. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. 20, perfecto. 4 por 5 nos da 20. Ponemos el 0 y agrupamos 2. Ahora, Violeta, 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3. Ahí fíjate en la pantalla. 4 por 3. 4 por 3, a ver. 4, a ver. Ahí ya lo encontré. 4 por 3. No le rayen. A ver, ahorita lo borras, Violeta. Es 4 por 3 es 12. Perfecto, 4 por 3 son 12. Más 2 que tenías agrupadas. Más 2 que tenía agrupadas. No sé. Yo ya sé. A ver, Violeta, 4 por 3 son 12. 12 más 2, ¿cuánto es? A 12, súmale 2. Yo ya sé. A 12, aquí en mi cabecita. 12 en tu cabecita y 2 dedos. 12 y 2 dedos. 12, 13, 14, 14 y... 14, perfecto. Isabel, voy contigo, Isabel. No. ¿Por dónde empezamos a... Gracias, Violeta. ¿Por dónde empezamos a multiplicar, Isabel? ¿Por las unidades o por las decenas? Por las unidades. Por las unidades. Perfecto, Isabel. 4 por 6, ¿cuánto es? 24. 4 por 6, 24. Ponemos la unidad y agrupamos la decena. Ahora nos pasamos a multiplicar las decenas. 4 por 7, Isabel, ¿cuánto es? 4 por 7. 28. 28. Más 2 que tenías agrupadas. 28 más 2, ¿cuánto es? 30. 30, perfecto. Aquí ponemos el 30. Muy bien, Isabel. Kevin. Vamos por la siguiente. Pero para hacer ya estas, ocupamos ya ahora la tabla del 3. Aquí nos indica que ahora vamos a ocupar la tabla del 3. Déjenles anotar la tabla del 3 aquí. Tres por una, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3 igual a 9. 3 por 4 es igual a 12. 3 por 5 igual a 15. Miss. ¡Mande! ¡Ya! ¡Me compraron la Switch Nintendo! ¿En serio? ¡Qué padre! Miss, aquí tengo todas las tablas. ¿Sí? Yo tengo la Nintendo. ¡Mi Nintendo! ¡Qué padre! ¿Puedo enseñar? A ver. Ahí está. Ahí está. Kevin, empiezo contigo. ¿Por dónde empezamos a multiplicar, Kevin? ¿Por las unidades? Ay, ay. ¿Por las unidades o por las decenas, Kevin? Las decenas. ¿Por dónde? Decenas. ¿Por dónde? ¿Por las decenas?
Unidades. Por las unidades. Pero ¿dónde se me confunde? No, es que todavía no la abro. ¿Mande? No. No soy, pero aquí está. A ver. La cama. ¡Qué chido! A ver, lo voy a poner por acá. No se te vaya a caer, ten cuidado. Sí, lo voy a cuidar mucho. Pues adivina qué caldo yo también tengo. Cuídalo mucho para que no se te vaya a quebrar. No. No, ¡está bien! ¡Un intento! Sí. ¡Guau! ¡Qué padre, Carlos! Yo tengo igual, pero de rojo y azul. ¡Yo quiero ver! ¡Estás bien emocionado! ¡Qué padre, sí, Carlos! ¡Sí, estoy emocionado! ¡Estoy emocionado! ¿Dónde te ayude David Ávila? ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué padre! ¡Nomás ahora! Oye, cuídalo mucho para que no le vaya a pasar nada y no se te vaya a quebrar. Ya he visto videos cómo cuidan la niñez, y la voy a cuidar muchísimo. Me va a durar hasta que esté a los 18, porque a los 18 ya me voy al estudio militar. Ah, ok. ¡Qué padre, Carlos! No, también. Ya, casi ya cuando estoy todo. Kevin, voy contigo, Kevin, para terminar, porque si no, no vamos a alcanzar. Kevin. Ok, 3 por 5, Kevin, ¿cuánto es? 3 por 5, fíjate aquí, en la tabla. Ahí fíjate en la tabla. 3 por 5, ¿cuánto te da, Kevin? 15, perfecto. Ponemos el 5 y el 1 arriba. Y el 1 arriba. Ahora nos pasamos a las decenas. 3 por 9, Kevin, ¿cuánto es? 3 por 9, 27. 27. Y más uno que teníamos agrupado, 27 más uno, ¿cuánto te da? 20. A ver, 27,000. No, 27 más uno, ¿cuánto es? 28. 27 más 1 te da 28. 28. Sí, pero ¿qué es del 5? Ah, porque es de las unidades. Carlos, voy contigo, Carlos. ¿Por dónde empezamos, Carlos? ¿Por las unidades o por las decenas? Decenas. ¡Contentote tú! Oye, Carlos, 3 por 7, tu sonrisota. 3 por 7, ¿cuánto es? 3 por 7. 3 por 7. Así. Ay, es en la pantalla, Carlos. Fíjate cuánto es en la pantalla. 200. 21, mira. 3 por 7, 21. Ponemos el 1 y agrupamos el 2. Ah. Ahora, Carlos, vamos a la decena. 3 por 6, ¿cuánto es? Terminen porque ya se va a acabar, ¿eh? 3 por 6, ¿cuánto es? 3 por 6. Ajá. 3 por 6. A ver. Aquí fíjate, 3 por 6, ¿cuánto te da? Ok. 9. No, ese es 3 por 3, no, 3 por 6. 3 por 6. 3 veces el 6. Aquí está, mira. 3 por 6, ¿cuánto te da? 3 veces el 6. Así es. Pero mira, aquí está en la pantalla el resultado también. 3 por 6, ¿cuánto es? 200. 18, mira, acá está, mira. 18. 3 por 6, 18. Más 2 que tenemos agrupados, 18 más 2, ¿cuánto es? Carlos, 18 más 2, ¿cuánto es? A ver. 18 más 2, ¿cuánto te da? 2. Cuenta con los... Ok. Estás emocionado. 18 en tu cabecita y 2 dedos. ¿Cuánto es? 18 más 2. Ok, 18. ¿Qué sigue el 18? 18, 19. ¿Y qué? 21. 20. ¿Por
Mira que tiene el Carlos. No, pero es que tú te estás sumando. 18 más 2 te da 20. Ni te puedes concentrar, Carlos. Andas todo emocionado. Sí. Pero cuando te digan sumar. A ver, Geraldine, voy contigo. ¿Por dónde iniciamos, Geraldine? ¿Por las unidades o por las unidades? 3 por 3, ¿cuánto es, Geraldine? 3 por 3, ¿dónde está 3 por 3? 3 por 3, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9, perfecto. Ahora, 3 por 8, ¿cuánto es, Geraldine? 3 por 8, 24. Perfecto, ahí está. 3 por 8. ¿La dije bien? Muy bien, Geraldine. Ahí está. ¿Termínelo? ¿Quién ya lo terminó? Yo ya lo terminé. Yo ya lo terminé. Yo ya lo terminé, espérate, pero me faltó algo. Ahora, en su cuaderno de español, digo, de matemáticas, me van a dibujar en grande el número 7. Dibujen en grande el número 7. ¿En cuál cuaderno, mis? En el cuaderno de matemáticas. Ok, no. Oigan, el 7, ¿de qué color va? ¿El 7 de qué color va? El del cuento de las tablas. A mí se me olvidó ya. ¿De qué color va el 7? Rosa, rosa, rosa. Rosa, perfecto. El 7. ¿Pero en cuál cuaderno? De matemáticas, en el cuaderno de matemáticas. ¿Matemáticas? El que agarramos ahorita. No, el que usamos ahorita, no, cuaderno de matemáticas. ¿Me van a dibujar? Eso, el que usamos ahorita. ¿Eh? Es el que usamos ahorita. No, el que usaron ahorita fue el de español. No, es de matemáticas, Miss. Es de matemáticas. Ah, ¿lo hiciste en el de matemáticas? Ok, ahorita van a usar el cuaderno de matemáticas y me van a dibujar el número 7. Se te olvidó que era en matemáticas. Vamos a dibujar el número 7 y ¿de qué color es? El número 7 es la princesa. ¿De qué color va la princesa? Color rosa, ¿no? Rosa. En su cuaderno de matemáticas. Este me sale poquito el 7. Como le salga, no hay problema. Como le salga ese 7. Miss. Me va a salir bien feo. Ya se va a acabar. ¿Ya se va a acabar? Ay, me salió como una barriga. Gracias a Dios, ya se va a acabar.